en pie, vamos a tener una porción de la palabra para iniciar nuestras fiestas de primicia en victoria. Amén. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en triunfo? Así que les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. ¿Cuántos creen que Jehová nos ha hecho favores? ¿Cuántos creen que Jehová siempre nos sorprende con lo mejor de su presencia? Él es bueno y para siempre su misericordia. Quizás habrán amigos, familiares que no me conocen. Discúlpeme, pero mi nombre es Rebeca Ramos y me congrego en esta hermosa iglesia. Y mis pastores después de Cristo, Pastor García y mi pastora Rosángel de García. Así que estamos aquí para servirle al Rey y para servirle a usted también. Amén. Salmo 138. Si alguien no tiene la palabra, por favor les invito a los hermanos de la iglesia a compartirla con los amigos que nos acompañan en esta tarde. Amén. Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. Amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Todos juntos el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Jehová va a cumplir su propósito. Jehová va a cumplir la meta que ha pautado para tu vida. Amén. Así que yo te invito a que cierres tus ojos allí. Vamos a darle gracias a nuestro Creador, a nuestro Hacedor de milagros, porque este servicio es para Él y por Él. Padre del cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, que solamente tú mereces, Jehová. Hoy queremos, Señor, rendirnos primeramente ante ti. Aquí está nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra disposición, Señor, para que tu nombre sea engrandecido de una manera extraordinaria. Tú eres el único artífice, protagonista de este servicio, Señor, y de nuestras vidas. Padre, este servicio es fiesta de primicia. Estamos de celebración porque tú eres proveedor, tú eres hacedor, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro sanador. Oh Jehová, ¿cómo no hacer una fiesta de primicia? ¿Cómo no darte lo primero de lo primero en nuestras vidas? Si tú nos das la vida, nos das la salud, nos das la familia, nos sostienes, nos alimentas día a día, Señor. Hoy rendimos, Señor, este servicio ante ti, y todo lo que es contrario, Señor, a esta celebración retrocede en el nombre de Jesús, y declaramos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo empiezan a caminar por este lugar, por este recinto, y la atmósfera empieza a cambiar de una manera extraordinaria, porque ha llegado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a este lugar, y le damos la bienvenida al único obrador, al único hacedor, al único dueño de nuestras vidas y de este lugar, Jesús. Aquí nos rendimos por siempre y para siempre. Y la iglesia dice, amén. Y así mismo, mis amados, vamos a darle la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Ofelia Reyes, por favor, levante su mano. Ofelia, Ofelia está por allí. Denle la bienvenida. Wilmer Rivero, ajá, gloria a Dios. Pastor Ever, que nos visita por aquí también, bienvenido a la casa del Señor. Luis Ramírez,
Luis, bienvenido a la casa del Señor. Griselda Martínez, bienvenida a la casa del Señor. José Hurtado, bienvenido a la casa del Señor. Amados, usted sabe que hoy, mira, hoy me tiene que recibir bien chévere, ¿verdad que sí? Usted siempre me da agua, pero mira, hoy me tiene que dar pan con el café con leche y todo lo demás. ¿Cómo le dice a la iglesia a las personas que nos visitan? ¡Bienvenido a la casa del Señor! Miren que hay una mesa hermosa y usted me está pichirreando, hermano, no puede ser posible. ¿Cómo le dice a la iglesia? ¡Bienvenido a la casa del Señor! Así que aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo invito por aquí a nuestra hermana que tiene la dirección en esta tarde. Sea bienvenido a la casa de Dios. ¡Gózase con los que se gozan! Es su nombre. ¿Cuántos vinieron dispuestos a adorar al Rey, a darle lo mejor? Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Tú eres bueno. Hoy declaramos, Jesús, que va a haber un rompimiento en nuestras vidas. Porque tú rompes cadenas. Es una Venezuela diferente en cuanto a la atmósfera espiritual.
Hace dos, tres años, cuatro años, todo el mundo andaba con los salteros y las bromas y todo era blanco. Hoy en día vemos gente de Dios en lugares donde usted menos se imagina. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando la iglesia, nos está llevando a una nueva dimensión. Digo, una nueva dimensión. Lo que Dios tiene con ustedes, pastores, es tan grande que si su mente no es expandida, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para ustedes. Y por eso el proceso de transformación de nosotros empieza en la mente. Dios te habla que va a destituir tu familia, tu hogar, tu finanzas, tu salud, pero primero todo empieza ahí conmigo en la cabeza. Y esta cabeza no es expandida, dice, tal es su pensamiento, tal es él. En otras palabras, lo que significa es que lo que tú piensas es lo que tú atraes. Si tú te ves poquito, desamparado y miserable, toda la vida va a ser así. Pero tú empiezas a verte como Dios te ve. Dios te ve como Dios. Dios te ve como nadie. Dios te ve diferente. Dile que está atrás, dile, Dios te ve diferente. Hoy le pido al Espíritu Santo que expanda tu mente para que puedas ver lo que Dios está haciendo con tu vida. Tú te ves igual, pero Dios está haciendo cambios sobre tu vida. Pero Dios te está empoderando. Tú te ves fracasado y abominado, pero dice el Señor, mi madre está sobre tu vida. Amén. Nuestra mente tiene que ser, digo, expandida. Si tu mente está expandida, lo que es bendición lo vas a ver como maldición. Y de repente Dios te cierra la puerta porque tiene un mejor trabajo y tú no ves que Dios te está bendiciendo. Hay bendiciones envueltas en papeles de problemas. Lo repito, hay bendiciones que Dios tiene para tu vida que vienen envueltas en un papel de regalo de un problema. Pero si tú tienes fe, tú vas a caminar y vas a tener el regalo. Y esto parece un problema y vas a conseguir un favor de Dios en medio de una gran crisis. No, ese tiempo ya pasó. Lo que Dios tiene para tu vida es abundancia. Estás pidiendo poquito porque no sabes el Dios que tú tienes. Yo vengo a hablarte del Dios que es el dueño del oro y la plata. El Dios que es tan grande que dice la palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Él pone los pies sobre la tierra. Aló, Dios te va a sorprender en este año. Viene un año de visitación, viene un año de favor, viene un año de crecimiento, viene un año de expansión sobre tu vida. El problema es que los cristianos tenemos, digo, amigo, un cuerpo sano, pero una mente enferma. Hay gente que está sana, físicamente está sana, pero emocionalmente está enferma o espiritualmente está enferma. Y usted no ve la calle, gente con sus dos manos, con sus dos pies, con plechica pidiendo la calle, porque tiene un cuerpo sano, pero una mente enferma. Un cuerpo que tiene para dar más, pero una mente que no tiene la revelación para caminar más. Digo, amigo, ¿cuerpo sano? Pero mente cautiva. Mira, hay gente que llega el cuerpo sano, el pueblo de Israel, sale de Egipto. Y sale de Egipto físicamente, pero emocionalmente sigue en Egipto. ¿Qué significa eso? Que sus pies fueron caminando hacia la promesa, pero su mente salía cautiva al pasado. El cuerpo sano, ¿por qué sano? ¿Está conmigo? Porque cuando estaba en Egipto, dice que lo golpeaba, lo maltrataba, su cuerpo estaba roto, llevaban golpes. Salen de Egipto, salen de la cautividad. Quizás no te sacó de las drogas, del alcoholismo, de que saliste, vas caminando, pero tu mente sigue deseando aquello. Yo no sé si usted conoce a personas que le cuentan el testimonio de lo que fue en el pasado y tiene más de 20 de lo que cuenta que de lo que vive. Dice, pastor, yo voy a contar un testimonio, que yo tenía 10 mujeres, el desgraciado puede caer sangre, ¿no? Y no me acuerdo, pero gloria a Dios, y puede caer tristeza, que Dios me sacó de eso. Tiene un cuerpo sano, pero una mente cautiva. Cuando la mente está sana, está cautiva, no puede ver las bendiciones del cuerpo sano. El pueblo de Israel, diga conmigo, salió físicamente, pero no emocionalmente. Hoy es un día de primicia. Tiene que haber un estrado financiero en nuestra vida. Hoy la mente tiene que ser expandida. No podemos seguir caminando hacia la promesa, pero con la mente en esclavitud. Aló, dice que ellos eran golpeados, salieron. Y cuando salieron el Medio Oriente, la Pepe Sol, ¿te has visto el sol que pega en Maracay? Esos maracuchos son gordos porque quieren, porque son los que da miedo. Ellos van saliendo, se están cicatrizando las heridas externas.
Y cuando van caminando en el desierto, el cuerpo está sano, el sol cicatrizó las heridas, ya no tiene una cicatriz física, pero tiene una cicatriz emocional. Lo que trae cautiverio no es lo externo, sino lo interno. Hay gente que es pobre y miserable porque no ha entendido que su mente tiene que ser expandida a lo que Dios quiere para ellos. Sigue viviendo del poquito, de la miseria. Sigue, no, te pago para que trabaje más, no hace mucho trabajo. Gente floja, gente vaga, no para la promesa que Dios tiene para ellos. ¿Alguien está despierto? ¡Amén! Dios te va a bendecir en este año. Tienes que esforzarte y ser valiente. Dios cuando entra la bendición a Moisés y a José le dice: te voy a bendecir, pues fuerte y sé valiente. Y le dice: ¡Señor! ¡Gloria a Dios! Gente sana, el cuerpito es sano, pero no tiene la fe para aprender. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles por acá a Abner Solero. Y me acompaña Samira Velázquez. Estamos en el Ministerio Internacional Restauradores de Almas, quien dirige nuestro hermano Pastor García, de cariño le decimos Pastorcito. Hoy hicimos un culto de primicias y Samira nos estuvo acompañando cantando. Así que nada, ella nos va a conversar de lo que pasó hoy acá. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Primeramente agradecida con el Señor por permitirme estar en este lugar compartiendo con ustedes. Y bueno, conozco a Pastor hace muchos años, desde mi niñez. Y siempre es un placer, es una honra trabajar junto con él, porque siempre hemos compartido la música, pues desde niño compartimos la música y ese crecimiento ha venido en conjunto, junto con algunos otros músicos, otros cantantes. Y bueno, es una conexión que Dios ha puesto muy bonita, no solamente somos compañeros del ministerio, sino que somos amigos. Una gran amistad, una amistad muy bonita. Y como dije anteriormente, bueno, agradecida de esta invitación tan hermosa. Esperamos que sean muchísimas más. Claro que sí. Y bueno, no solamente la música, sino también clases. Ah, interesante, sí. Qué bueno. Hace bastante tiempo que estoy como profesora de canto. Genial, genial. Canto popular. Ok. Canto popular y bueno, por ahí estamos en las redes. Qué bueno. Y esa amiga es una increíble cantante. La conocemos desde hace muy poco. Y hoy tuvimos una oportunidad pues, de trabajar juntos haciendo música para el Señor. La iglesia, el Ministerio Internacional Restauradores de Almas, tiene un eslogan que más que una iglesia, somos una familia. Y definitivamente con Pastorcito nos pasa eso, ¿no? Pastorcito tiene muchos amigos y tiene una gran familia y nosotros formamos parte de esa familia. Yo creo que también muchos de ustedes van a formar parte de esa gran familia. Bueno, esto ha sido una recopilación de lo que sucedió el día de hoy acá en el Ministerio Internacional Restauradores de Almas, acá en el Mirador del 70. Gracias, amigas, Dios te bendiga. Bueno, nos vemos, Dios te bendiga.